Last week, last two messages. Ya llevamos dos mensajes. And that would have been all in 1 year for Colombia. Y todos han sido en un año para Colombia. When we visited Colombia in 1 year, it would have been just 2 days in Cali. Cuando fuimos a Colombia, habría sido solo 2 días en Cali. But now God is making it for us to visit every week. Pero ahora Dios nos está permitiendo visitarlos a ustedes cada semana. It is all he's doing. Es el hacer de él. May his name be glorified forevermore. Que su nombre sea glorificado por siempre. Amen. Amén. Amen, amen. Amén, amén. Today. Hoy. It's not going to be a long one. No va a ser una enseñanza larga. I know last week was long. Yo sé que la semana pasada fue larga. Because we are talking about something that is the basic, the primary thing, the only thing that matters. Porque estábamos hablando acerca de algo que es el fundamento, es la base, es lo único que importa. So today. Entonces hoy we are only going to do a summary of what we did last week. Solamente vamos a hacer un resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada. And why am I doing that? ¿Y por qué estoy haciendo eso? It may be a summary, but it's also going to bring new things. Puede ser un resumen, pero también va a traer nuevas cosas. There is something which God told Joshua. Porque es algo que Dios le enseñó a Josué. And that's what I'm telling myself right now. Y esa es lo que yo me estoy diciendo a mí mismo ahora. And that's what I'm telling every one of us. Y eso es lo que le estoy diciendo a todos nosotros. This topic. Este tema. We have to allow it to sink in. Necesitamos permitir que se sumerja, que se meta dentro de nosotros. If anybody does not get it right now. Si alguien no logra poner las cosas bien, como deben estar. He's wasting time. Va a ser entonces una pérdida de tiempo. That's why, can we read Joshua 1, please? Esa es la razón por la cual podemos leer Josué 1. Only 7 to 8. Versículos 7 y 8. Aquí vamos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. What God is teaching us now, lo que Dios nos está enseñando ahora, we must meditate on it day and night. Debemos meditar en ello de noche y de día. It is the only foundation of eternal life. Es el único fundamento de la vida eterna. We have so many things God will teach us. Tenemos tantas cosas para que Dios nos enseñe. And as long as this Zoom continues, y en la medida en que este Zoom continúe, we cannot finish it. No podremos terminar. He's going to reveal to us mysteries of his kingdom. Él nos va a revelar misterios de su reino. Because he said one thing. Porque él dijo una cosa. Unto those. Para aquellos. Unto those who have chosen by him. Que han sido escogidos por él. You know, God said that many are called, but few are chosen. Dios dijo que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Can you read Matthew 22, please? Mateo 22. Okay. Yes. Del 18 al 24.
Matthew 22:8-14. Okay. Yes, sir. Okay. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a todos cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos escogidos. For many are called, but few are chosen. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. But let me ask you this. Permítanme hacerles esta pregunta. Verse 12. En el versículo 12. He came there and saw somebody. Or you can, verse 12. El versículo 12. Y dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. My friend. Amigo. My friend. Amigo. Even though I invited everybody, how did you get here? ¿Tú cómo llegaste acá si yo había invitado a todos? You don't even have the proper garment. Ni siquiera tienes tu vestido correcto. You don't have the correct foundation. No tienes los cimientos correctos. How did you get here? ¿Cómo lograste llegar acá? That's why the Bible said. Esa es la razón por la cual la Biblia dice. We know that one in Psalm 127:1. We don't have to read it. Sabemos lo que dice en Salmo 127:1. He said the builder builds in vain. Dice que el edificador edifica en vano. If God does not build it. Si Dios no edifica con él. A builder builds in vain if it not built on the foundation of God. El edificador edifica en vano si no edifica sobre el fundamento de Dios. Remember the kingdom belongs to God. Recuerden el hecho de que el reino pertenece a Dios. And he's the one who's going to make the rules. Y él es también aquel que pone las reglas. And he's not going to change for you. He's not going to change for me. Y no las va a cambiar por usted ni tampoco las va a cambiar por mí. But he told his disciples. Pero él le dijo a sus discípulos. Unto you who is chosen. Para ustedes que han sido escogidos. Unto these ones who are chosen. Aquellos que son escogidos. You are given the power to know the mysteries of the kingdom. Les es dado el poder de conocer los misterios del reino de Dios. But unto others. Pero para otros. It's just a parable. Es solamente una parábola. Es una parábola, solamente hablar. Can you read Matthew 13:10-15? Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. 15. Unto others. A otros. Uh-huh. It's not given. No les es dado. You can tell them the mysteries of the kingdom of God, but they will not understand it.
¿Usted les puede contar a esos otros los misterios del reino de Dios y no lo van a entender? But one who is of God. Pero uno de aquellos que es de Dios. The Bible says he longs to, he's hungry, he's thirsty of hearing the word, the truth, and nothing but the truth. La palabra de Dios dice que aquellos están sedientos y hambrientos de escuchar la palabra de Dios y nada distinto de la palabra de Dios. But others, they want to hear sweet, sweet things. Pero hay otros que quieren oír palabras dulces. They want to hear sugar, coated, sweet, you know. Quieren oír algo que se les ponga crema pastelera, sí. They want to clap and dance and say, wow, this is a God. God is great. Y quieren aplaudir y danzar y decir, este es Dios. And God will look at them. Y Dios se va a quedar mirándolos. He says, go ahead, dance. Y les va a decir, sigan danzando. But you are not going to dance yourself into the kingdom of God. Pero entrar al reino de Dios, no. You have to do what I tell you to do. Lo que van a tener que hacer para poder entrar es hacer lo que yo les diga. That's why today. Y esa es la razón por la cual hoy vamos a tomar el día. It may not be long at all. Y puede que no sea largo para nada. I want us to reflect again. Quiero que reflexionemos de nuevo. That which is the most important thing. Sobre aquello que es lo más importante. That's a revelation of the mysteries of God. Que es una revelación de los misterios de Dios. So what we're going to talk about is this. Entonces lo que vamos a hablar es esto. Laying our own foundation. Estableciendo nuestros propios cimientos. Of eternal life. De vida eterna. Laying the foundation, our own foundation of eternal life. Establecer los verdaderos cimientos de la vida eterna. And it's going to be a summary. Y va a ser un resumen. The Bible told us. La Biblia nos enseña. That the foundation of eternal life is to fear God. Que el cimiento de la vida eterna es temer a Dios. We did this last week. Y de eso hablamos la semana pasada. It's a foundation of eternal life. Es el cimiento de la vida eterna. Now let's look at this. Vamos a mirar eso. The Bible said that by the fear of God, people depart from evil. La Biblia dice que por el temor de Dios la gente se aparta del mal. Read Proverbs 16, please, 6. Proverbios 16, 6. We'll close there, yes. Dice la palabra de Dios, Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. By fear, that's only way, by fear. Now let me change por el temor, esa es la única manera, por el temor de Dios. Déjenme decirles eso. Can anybody here, can any one of you please help me? Can anyone of you tell me what is the fear of God? Now, let's say fear. Change that word, fear of God, and put something else. Les voy a pedir el favor que me diga cualquiera de ustedes. Estamos hablando temor de Dios, pero cambiemos la palabra temor por otra palabra. ¿Qué palabra usarían ustedes allí? Temor de Dios, en vez de temor. Anybody? ¿Alguien? Obediencia. Amor. Love. Gracias, and God bless you, Pastor Pedro. Dios les bendiga, Pastor Pedro. Look, change, that's what I want this night. Let's change that. Es lo que quiero esta noche. Appreciate, okay? Que podamos apreciar. The fear of God. El temor de Dios. Or call it the love of God. O llámelo el amor de Dios. God bless you, Pastor Pedro. The love of God. El amor de Dios. I love God. Yo amo a Dios. I love God. Yo amo a Dios. And God says. Y Dios dice esto. Okay. Está bien. Okay, Helen.
Está bien, Gel. You love me. Tú me amas. Prove it. Pruébamelo. You understand? This is what God is saying. ¿Entienden ustedes? Esto es lo que Dios está diciendo. You love me, prove it. Si tú me amas, pruébamelo. Don't tell me you love me with your mouth. No me digas que me amas de boca. But your heart is not with me. De labios para afuera cuando tu corazón no está conmigo. That's why the Bible said. Esa es la razón por la cual la Biblia dice. Read Matthew 15, 8 to 9, please. Mateo 15, del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina enseñanzas o mandamientos de hombres. These people, they draw near into their mouth. Sorry. There are people who draw near to God with their mouth. Hay personas que están cerca de Dios con sus bocas. They love with their mouth. Ellos aman con sus bocas. But they test, when they are tested, they fail. Pero cuando son sometidos a prueba, fallan. So that's why the Bible said, look, if you love me. Esa es la razón por la cual la Biblia dice, mira, si me amas. That's one way for you to show me you love me. Hay una manera para que me demuestres que me amas. Those things I say I hate, don't do them. Hay cosas que yo ya les he dicho que odio. No hagan esas cosas. That is the only foundation. Esa es la única condición. Don't do them, he says. No las hagan, dice él. Because the highway of the upright is to fear to depart from evil. Porque el camino del justo es apartarse del mal. And we remember that highway. ¿Y recuerdan ustedes ese camino? Isaiah 35, 8 to 9 says, the highway of God is the highway of righteousness. La Biblia dice que ese camino es el camino de justicia. En habrá la calzada, camino, llamado camino de santidad. But it's in verse 9. Y dice en el versículo 9. No habrá. Verse 8, sorry. It said, versículo 8. The unclean shall never enter it. No pasará inmundo por él. The unclean shall not enter. El inmundo no pasará por él. That's why I'm saying, I'm going to ask you some questions. Like I said, today is just, we summarize, we won't be too long, okay? Es la razón por la cual les voy a estar haciendo unas preguntas. Como les dije, pues vamos a trabajar en un resumen. Eso es lo que dice la Biblia. That God is the beginning of knowledge. Que el temor de Dios es el principio de del conocimiento. But knowledge, okay, read Proverbs 1:7, please. Proverbios 1:17. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Okay. The fear of God is the beginning of knowledge. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Knowledge of who? ¿Conocimiento de qué? ¿De quién? Knowledge of who? ¿Conocimiento de quién? I'm asking knowledge of who? Estoy preguntándoles, ¿conocimiento de quién? Anybody? De su palabra. Of his word. No. The fear of God is the knowledge of who? ¿El conocimiento de quién? ¿De qué persona? ¿De quién? The fear of God is the beginning of the knowledge of God. Es el principio del conocimiento de Dios. And the Bible told us that the knowledge of God is eternal life. Y la Biblia nos enseña que el conocimiento de Dios es la vida eterna. Read John 17:3, please. Juan 17:3. Y
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. It says here, this is eternal life. Dice acá, esta es la vida eterna. Is to know God. Que conozcan a Dios. Is to know God. Es conocer a Dios. But it said the beginning with fear is the beginning of knowledge of God. Pero dice que el principio del temor de Dios es el principio de conocimiento de Dios. That's why the Bible says, can you read please Proverbs 9:10? Eso es por lo que la Biblia dice en Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. The fear of God is the beginning of wisdom or knowledge. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento. And the knowledge of God is understanding. Y el conocimiento del Santísimo es el entendimiento. And that's why we're coming now. Please follow this thing gradually. Follow it. Y vamos a decirlo de manera gradual. That's why the Bible told us that understanding is better than wisdom. Go eso, to esa es la razón por la cual la Biblia nos dice que el entendimiento es mejor que cualquier joya. Pastor, sorry. Is that the verse in Spanish doesn't say the same as in English? Here it says, it talks about understanding. What? The knowledge of the Holy One is understanding. And uh-huh. Here it doesn't talk, it says it's intelligence. The knowledge of the Holy One is intelligence. And in the version in Spanish, in English, says understanding. Understanding. Intelligence, be able to understand. God bless you. Entonces, recuerden que cuando el versículo en inglés dice entendimiento, es lo mismo que lo que tenemos nosotros en nuestro versículo en español, que dice inteligencia. Inteligencia igual entendimiento. Thank you, Pastor. Job 28:28, please. Y dijo, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. It goes back again. ¿Ven ustedes Dios de nuevo? To depart from evil, that's understanding. Dice que el entendimiento es apartarse del mal. So what is the knowledge of God? Entonces, ¿qué es el conocimiento de Dios? What is it to say, I know God? ¿Qué le permitiría a usted decir, yo sé, yo conozco a Dios? Come on, brothers and sisters. Yeah, when you depart from evil. Cuando me aparto del mal. Because you know what he wants. Porque tú sabes lo que él desea. God bless you, brother Helen. Dios le bendiga, hermano. Vamos God a ponerlo says, así. Dios God dice, says, I Dios know dice, those who are mine. Yo conozco a los que son míos. Who are those who are his? ¿Quiénes son los que le pertenecen a él? Come on now. We are los que tienen temor. Los que tienen temor de él. Those who fear him. Those who fear him. And those who fear him are. Who are those who fear him? Pastor Pedro. ¿Y quiénes son los que tienen temor de él? Los que le conocen. Those who know him. Okay, I'm coming. I'm coming. You say those who fear him. Ellos, los que le temen a él. We're talking about fear of God since last week. So what? Who are those who fear God? Estamos hablando de temor de Dios desde la semana pasada. ¿Quiénes son los que temen a Dios? Wow. The ones who follow his commandments. Los que siguen sus mandamientos. ¿No? Who are those who fear him? ¿Quiénes son los que le temen a él? That's what we're talking about. And that's what I've been talking about since we sat down here. De eso estamos hablando desde que nos sentamos acá. Los que se apartan del pecado. Those who depart from sin.
Those who depart from sin. Thank you very much, brother Ephraim. Muchas gracias, hermano Ephraim. Please get this now, because he said, I know those, only what the ones I know. Read me 2 Timothy. Okay, go ahead. Segunda de Timoteo, vamos a leer. 2:19. 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. God is saying, Dios está diciendo, I know those who are mine. Yo conozco quiénes son los míos. And these are the ones who are mine. Y estos son los que son míos. They have departed from sin of any kind. Ellos se han apartado de iniquidad de cualquier tipo. That's what he's saying there. Es lo que dice allí. If we say obedience, si nosotros somos obedientes, which Brother Helen said, como dijo el hermano Helen, but Brother Helen, you cannot obey when you are in sin. Hermano Arturo, usted no puede obedecer cuando usted tiene pecado. You see, that's a different. God bless you, Brother Helen. Ve usted, ahí hay una diferencia, hermano Arturo. We cannot obey God when we are in sin. No podemos obedecer a Dios cuando estamos en pecado. It's not possible. No es posible. So I ask you this then. Entonces yo les pregunto hoy. How do we know God? ¿Cómo conocemos a Dios? And by the way, let me ask you this. Y primero permítame preguntarles esto. Those who depart from sin are those who fear God, right? Aquellos que se apartan del pecado son los que temen a Dios, ¿verdad? Then let me ask you this question I asked in Colombia. Entonces quiero hacerles esta pregunta que ya hice en Colombia. In Cali. En Cali. Does the devil fear God? ¿El diablo le teme a Dios? ¿Tiene temor de Dios? I'm asking. Estoy preguntando, ¿quién contesta? No, el diablo no le tiene temor a Dios. No, the devil doesn't fear the Lord. Well, Ephraim, you are helping them a lot. I want my brothers in Colombia to, and other ones who have not been hearing this message. Hermano Ephraim, usted le está ayudando mucho a los hermanos de Colombia. Yo necesito que sea otra persona que de allá que conteste, a ver. But I want to make sure this sinks inside. Pero es que yo quiero que este mensaje nos empape, se sumerja dentro de nosotros, se meta allí profundo. Many Christians, muchos cristianos, they play the devil. Okay, many Christians are like the devil. Muchos cristianos son como el diablo. They say, oh, I don't want to go to hell. God will punish me. That's the thing, they fear God. That's not fearing God. Dicen, ay, yo no me quiero ir para el infierno. Yo no quiero que Dios me castigue. Y eso creen que es el tener temor de Dios. Eso no es temor de Dios. They are afraid of God. Ellos lo que le tienen es miedo a Dios, pero eso no es tener temor de Dios. If Pastor Pedro is my father, si el Pastor Pedro es mi papá, and then Pastor Pedro tells me to do something. Y el Pastor Pedro me dice que yo haga algo. And I come, I always, when Pastor Pedro is around, when he's there. Y cuando el Pastor Pedro está por ahí. I'm playing eye service. Yo estoy sirviendo y haciendo todo. I'm doing todo. It, say, Papa, I'm doing, oh, I'm doing good. Y le digo, mira, papá, estoy haciendo el bien, estoy haciendo las cosas bien. Papá travels. Y el papá se va de viaje. Papá is not there. El papá no está allí. I said, who cares about that papá? Too much trouble, papá. Y yo digo, ah, ese papá que me pone tanto problema. No, no, no. I don't love my papá. Yo no amo a mi papá. I don't love my papá. That's yo no like amo the devil. A mi papá. Entonces soy como el diablo. The devil is afraid. El diablo le tiene miedo. But the fear of God is to depart from evil.
Pero lo que nosotros conocemos como temor de Dios es apartarse del mal. And many of us are like that. Y muchos de nosotros somos como el diablo. Let me tell you one thing. Permítame decirles algo. If my day is different from my night, si mi día es distinto de mi noche, I bring curse on myself. Yo traigo maldición sobre mí mismo. Because God watches. Porque Dios mira. God watches what is in my heart. Dios mira lo que hay dentro de mi corazón. You see, when we deal with human beings, porque cuando nosotros lidiamos con seres humanos, sometimes we pretend. A veces nosotros aparentamos. We want to act like we are good so that we can get what we want. Y queremos portarnos como que somos buenos para conseguir lo que necesitamos o queremos. That's different from God. Pero eso es diferente de lo de Dios. God is God. Porque Dios es Dios. I tell the pastors all over the world. Y yo le digo a los pastores por todos lados del mundo. Why are you preaching this feel good, free good, everything is good? ¿Por qué ustedes están predicando esto de sentirse bien? Todo es bien. You're not preaching the gospel. Ustedes ahí no están predicando el evangelio. There is no teaching or preaching of God. No hay una enseñanza ni una predicación de Dios. If he doesn't touch the person's heart and turn it around. Si no toca el corazón del hombre y lo transforma, lo voltea. It's not of God. No es de Dios. What is more important to God? ¿Qué es más importante para Dios? Is that none of us should perish. Es que ninguno de nosotros se pierda. Just like a father. De la misma manera que un padre. A loving father. Un padre amoroso. He doesn't want his children to perish. Él no quiere que sus hijos se pierdan. So anything I'm doing. Entonces cualquier cosa que yo haga. That does not draw the person close to God. Que no acerque más a una persona a Dios. Is not doing the work of God. No está haciendo la obra de Dios. That's why. Esa es la razón por la cual. We said. Nosotros decimos. God sent Jesus Christ. Dios envió a Jesucristo. To show us the right foundation. Para mostrarnos cuál es el fundamento correcto. God sent Christ as the grace. Dios envió a Jesús como la gracia. And when he came, y cuando él vino, he told us, él nos enseñó, I am the only way and the only truth and life. Yo soy el único camino, la única verdad y la vida. That is John 14:6, please. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. That's it. I am the only way, the truth and the life. Ahí está. Yo soy el único camino, la verdad y la vida. There is no other salvation. No hay otra salvación. But he came down to tell us, this is how my Father is. Pero él bajó para decirnos, vean, esta es la manera como mi padre es. If you want to be one with him, si tú quieres ser uno con él, you also have to be as he is. Entonces tú también tienes que ser como él es. Because two cannot walk together except they are in agreement. Porque dos no pueden andar juntos a menos que se pongan de acuerdo. So Christ came. Entonces Cristo vino. And said to us. Y nos dijo. Only the Father knows the Son. Solo el Padre conoce al Hijo. And the Son knows the Father. Y el Hijo conoce al Padre. Why did Christ say, I know my Father? ¿Por qué Cristo dijo, yo conozco a mi Padre? Sí, me conoce. ¿Perdón?
Hermano Lacero, ¿puede repetir lo que dijo, por favor? Creo que si conocemos el Hijo, también conocemos el Padre. Si llegamos a... Sí, if si conocemos... We get to know the Son, we will know the Father. I didn't get that. Say what? If we get to know the Son, we will know the Father. Yeah, I agree. But what I'm saying is that why did Christ say... I know sí, my estoy father. De acuerdo. Pero ¿por qué Cristo dijo yo conozco a mi Padre? And then he said, y luego dijo, I am my Father, I want. Can you believe that? I am my Father, I want. Después dijo, mi Padre y yo somos uno. ¿Pueden creer eso? Amen. Why did he say that? ¿Por qué dijo él eso? Porque él solo hacía la voluntad de su padre. Because he was the only one who made his father's will. He was the one who made his father's will. God bless you. He made his father's will. That's what I want everybody. That's what I want every one of us please to understand. Por eso es que yo quiero que cada uno de nosotros entienda. The word of God. La palabra de Dios. Everything is to make us to have intimate relationship with God. Todo es para llevarnos a intimidad con Dios. If that thing is not possible, si eso no es posible, except we perfect the fear of God. Excepto si nosotros somos perfeccionados en el temor de Dios. Why am I saying that? ¿Por qué estoy diciendo esto? The Bible told us. La Biblia nos dice, my father is perfect. Mi padre es perfecto. If you want to come to him, you have to be perfect as he is. Si tú quieres venir a él, tienes que ser perfecto como él es perfecto. Look at what God told Abraham. Miren ustedes lo que Dios le dijo a Abraham. Genesis 17:1, please. Génesis 17:1, por favor. Y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. He said, if you want to walk with me, walk before me and be perfect. Él dijo, si tú quieres venir a mí conmigo, entonces camina delante de mí y sé perfecto. It goes back to what he told us from the beginning. Él se regresa a lo que había dicho desde atrás, desde el comienzo. Can you please read Leviticus 19:2, please? Levítico 19:2, por favor. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santo seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Be you holy, for I am holy. Santo seréis porque santo soy yo. There is no way anybody can be holy. No hay ninguna manera de que las personas puedan ser santas. Except the sin in his life. Go. Except he turns away from his wicked and sinful ways. Excepto que la persona sea parte de sus caminos malvados. So that's why the Bible also said. Así que esa es la razón por la cual la Biblia también dice. Jesus Christ was telling us, be perfect as my heavenly Father. Yo sé que Jesús dijo, yo soy perfecto como mi Padre es perfecto. Not many people will hear what I'm saying right now. No muchas personas les gustará oír lo que estoy diciendo acá. Not many people are willing to listen to hear the truth. No muchos están dispuestos a escuchar y a prestar atención a la verdad. Because we are used to say, oh, I do, God will understand. Ah, yo voy a hacer esto que al fin y al cabo Dios me va a entender. But God is God. Pero es que Dios es Dios. He said, I'm not going to change for Emeco's Rumba. Él dice, yo no voy a cambiar porque por Emeco's Rumba. If God refused Moses from entering the promised land,
si Dios rechazó a Moisés para que entrara a la tierra prometida, who am I? ¿Quién soy yo? And who are you? ¿Y quién eres tú? Look at what Jesus Christ said. Mira lo que dijo Jesús. My father was always with me. Mi padre siempre estaba conmigo. Because I did what pleased my father, always. Porque yo hacía lo que le agradaba a mi padre, siempre. John 8, 28 to 29, please. Juan 8, 28 al 29. Les digo, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. So you see what Christ was saying, entonces lo que Cristo estaba diciendo. From heaven, anybody, if you reverse, let's reverse the car, okay? Si vamos a revisar, vamos a revisar. What was Christ saying? ¿Qué estaba diciendo Cristo? If we reverse what he said, what is he saying? Si revisamos lo que él dijo, ¿qué estaba diciendo? Nobody. Nadie. He's saying, él está diciendo, my father would have left me. Mi padre me habría abandonado. If I didn't do what pleased him always. Si yo no hiciera siempre lo que a él le agrada. There is no way for to reach obedience. No way. No hay ninguna manera para llegar a esa obediencia. Without first perfecting the fear of God. Sin ser perfeccionados primero en el temor de Dios. My beloved brothers and sisters. Mis amados hermanos y hermanas. I'm talking to myself. Yo me estoy hablando a mí mismo. God is not going to change for me. Dios no va a cambiar por mí. If anyone is serious. Si alguien es serio. If anyone is truly serious and hungry. Si alguna persona realmente es seria y tiene hambre. To make it right with God. De tener las cosas bien con Dios. What you are hearing now is the only way. Lo que están escuchando ahora es la única manera. We cannot see God. No podremos ver a Dios. When we are against him, it's not possible. We cannot see God, what, sorry? When we are against him. Cuando estamos contra él, es imposible. So let me ask, that's why I asked you, said, the knowledge of God. I said, what is the knowledge of God? I know God. Por la cual yo les preguntaba, el conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Yo conozco a Dios. The only way we know God is that we obey him. The only way we know God is to obey him. La única manera como conocemos a Dios es cuando le obedecemos a él. And this is our first obedience. Y esta es nuestra primera obediencia, la número uno. Number one obedience. La obediencia número uno. And that is also our number one love. Y también es nuestro amor número uno. The first love. El primer amor. The first demonstration that we love God. La primera demostración de que amamos a Dios. The first demonstration that we appreciate what God has done for us. La primera forma de demostrar que apreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Is to fear him. Es tener temor de él. And turn away from sinful ways. Y apartarnos de nuestros caminos pecaminosos. And that is the key and the most important thing that we need to understand. Y esa es la llave, la clave y el asunto más importante que tenemos que entender. My brothers and sisters. Hermanos y hermanas. God will teach us so many things that we will say, wow, but everything revolves around this foundation.
Dios nos va a enseñar tantas cosas que ustedes mismos van a decir, wow, pero todo lo que Él nos enseñe va a estar girando alrededor de este asunto fundamental. The foundation of God is built on this. El fundamento de Dios está edificado sobre eso. The character of God, the nature of God, that's it. El carácter de Dios, la naturaleza de Dios, eso es. Is pure and is holy. Es santo. And that's why he said. Y esa es la razón por la cual él dijo. If you want to have fellowship with me. Si tú quieres tener coinonía, compañerismo conmigo. Then go ahead and purify your heart. Entonces ve y purifica tu corazón. Don't worry about the rest. No te preocupes por el resto. I will do them for you. Yo lo voy a hacer. Esas otras cosas las voy a hacer para ti. Here I am knocking. Estoy aquí golpeando. The door of your heart. I'm knocking there. A la puerta de tu corazón. Allí estoy golpeando. Open. Abre. Revelation 3:20, please. Vamos a Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Behold, I knock. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Volteo. Abra. But how do you open? I'm asking everybody, please. Pero how do you open? ¿Cómo se le abre la puerta a Jesucristo cuando él llama? Come on, hallelujah. I should be able to get this one. In other words, how do you seek God? How do you come to God? How do you Arturo, open? That's what I'm asking esta sí la tienes que saber tú, Arturo. A ver, ¿cómo le abrimos la puerta del corazón a Jesús? This is an invitation from the Lord. Yes. Es una invitación del Señor. It's knocking our door. El Señor está tocando nuestra puerta. As you say at the beginning, I must be conscious that I need to depart from sin. Entonces, como dijiste al comienzo, yo soy consciente de que tengo que apartarme del pecado. You don't need to say any more word. Tú no necesitas decir más palabras. That is all. He's knocking. Eso es todo. Él está golpeando. Let me ask you this. Permítanme hacerles esta pregunta. This God said, Dios dijo, I'm knocking. Estoy golpeando. Depart from your sin. Apartaos de los caminos de maldad. Because that's what will kill you. Porque eso es lo que los va a matar. Give me Ezekiel 18. Ezekiel 18. 30 to 31. 18, 30, 32. You can even read 26 first, Pastor Tal. Let's. Vamos a leer primero. Apartándose el justo de su gusto. 26. Solo 3. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. What killed the righteous man? Por tanto, yo. No, don't read anymore. Don't read anymore. He said he will die. What will kill him? ¿Qué es lo que va a matar al hombre según lo que acabamos de leer? Yes. Él morirá por ello. ¿Por ello qué? Sin por apartarse, ¿no? De la justicia, de la palabra y hacer iniquidad, pecar. Will be killed. But because he departed from justice and he did iniquity. God bless you. I thank God this is sinking in. Everybody. Yo le doy gracias a Dios porque este mensaje está penetrando. You will understand eventually why we are laying this foundation. Mientras vamos, en la medida que vayamos poniendo estos cimientos, ustedes van a ir comprendiendo esto. Anyone who is not building on this foundation. Cualquier persona que no esté sobre edificando sobre este fundamento. Can never be born again.
nunca podrá nacer de nuevo. He or she will never be transformed. Él o ella nunca serán transformados. Transformation is everything. La transformación es el todo. From inside out. De adentro hacia afuera. It's not with mouth. No es de labios para afuera. Transformation means a total change. La transformación implica un cambio total. And that's where it starts. Y aquí está lo que es primero. Okay, so let's read 30 to 31. Vamos ahora a leer del 30 al 31. Pedro. Gracias, Pastor Pedro. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? You see, God is saying here, cast away all. Dios está diciendo, echate vosotros todas. He's not going to do that for us. Él no va a hacer esa parte por nosotros. Let me tell you one thing. Permítame decirles algo. Most of you have children. La mayoría de ustedes tienen niños. You have children. Tienen hijos. If your child puts himself or herself in a harm's way, si tu hijo o tu hija se pone en una in a what way? Sorry. Okay, that is danger. That is harm. En una situación de peligro que le puede hacer daño. In front. Tiene delante de él eso o de ella. Okay, let me change this. Okay? Voy a cambiar. You have a child. Tienes un niño, una hija, un hijo. And he puts his hand on the oven. Y él mete, the oven. Él trata de meter su manita al horno. Está prendido. What would you do? ¿Tú qué harías? Most of you are parents. La mayoría de ustedes son papás. Cogerle la mano y apartársela del horno, ¿no? I would pull his or her hand out of the oven. Well, that's one. Esa es una de las cosas. But Pastor Pedro, pero Pastor Pedro, if you pull his hand out of the oven, si tú le sacas la mano del horno, and you walk away, y te apartas, te vas, have you finished the job? ¿Ya terminaste tu tarea? No, tengo que enseñarle. No, I have to teach him. Hablarle. Talk to him or to her. God bless you and bless Colombia. Sí, yo lo bendigo, Pastor, y bendigo a Colombia. A parent will do two things, okay? Un padre de familia haría dos cosas. You are right. You go and pull the child out. Te apartas al muchacho, al niño de lo que está haciendo. And say, next time. Y le dices, la próxima vez. Don't ever put your hand in the oven. No vuelvas a meter tu manita al horno. It's going to burn you. Porque si lo haces, te vas a quemar. Then, or... Entonces... You put yourself between the... What you did was... You put yourself between the child and the danger. Tú te has puesto entre el niño y el peligro. And you said, my child. Y tú le dices, hijo mío. Don't do it again. No lo hagas otra vez. This is the right way. Esta es la forma correcta. That's what Christ did. Y eso fue lo que Cristo hizo. That's the grace from God. Esa es la gracia de Dios. You see exactly what I'm telling you. Read Titus 2, 11 to 14, please. Vamos a ver Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. This is the grace of God. Esta es la gracia de Dios. Look at what it says. Miren lo que dice. The grace came to teach us. La gracia nos enseña. First of all. Primero que todo. Depart from evil. Apartarnos de la maldad. You have to depart from evil if you want to reach righteousness. Si tú quieres alcanzar la justicia, tienes que apartarte de la maldad. Because until you depart from evil, you're not going to be able to obey God. Porque a menos que tú te apartes de la maldad, no vas a poder obedecer a Dios. Because the Bible says it's only through obedience that you can reach righteousness. Porque la Biblia enseña que es solo por la obediencia que se puede alcanzar la justicia. And read Romans, please, 6:16. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? It is obedience that leads to righteousness. Es la obediencia lo que nos guía a la justicia. And obedience is not possible without complete repentance. Y la obediencia no es posible si no es precedida por el arrepentimiento. So this is what God has done for us. Así que eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Out of abundance of his love. De la abundancia de su amor. Then God had mercy. Dios tuvo después misericordia. Use this formula, love. Usen esta fórmula, amor. Leads to mercy. Es sumada a la misericordia. Mercy leads to grace. Y la misericordia guía a la gracia. Grace came to teach us. Y la gracia vino a enseñarnos. How to get into the kingdom of God. Cómo entrar al reino de Dios. First of all, he said, build, lay a foundation. Primero que todo, él nos dijo que debíamos establecer unos fundamentos. And this is that foundation. Y ese es esto que estamos estableciendo, es ese cimiento. Depart from all evil and wickedness. Apártate de toda maldad y toda iniquidad. That's repentance. Ese es el arrepentimiento. Repentance leads us to obedience. El arrepentimiento nos guía a la obediencia. Then obedience leads us to righteousness and holiness. Y la obediencia nos guía a la santidad. And the Bible said, y la Biblia dice, without righteousness, nobody shall ever see God. Sin la justicia, nadie verá a Dios. Read Hebrews 12:14, please. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Without pursue peace, and without righteousness, nobody shall see God. Sin esa justicia, nadie verá al Señor. So when Christ came, entonces cuando Cristo vino, and when we finish this, we may be closing, okay? Cuando terminemos esto, vamos a cerrar. When Christ came, cuando Cristo vino, his first ministration, the first thing he said, la primera cosa, su primera administración, repent, fue arrepentidos, for the kingdom of God is at hand, porque el reino de Dios ha venido. Read Matthew, please, 3:14. No, Matthew, 4:17, sorry about that. 4:17. Matthew 4:17. Mateo 4:17. Desde entonces
comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. The kingdom is at hand. El reino de Dios se ha acercado. But later. Pero. Later on. Okay. Más adelante. Talking to his disciples. Hablándole a sus discípulos. Those who are supposed to understand the mysteries of the kingdom of God. Aquellos que se suponía que entendían los misterios del reino de Dios. He told them. Les dijo a ellos. Behold. The kingdom you are looking for is within you. He aquí que el reino de Dios que estás buscando está entre ustedes. Read Luke 17, 20 to 21, please. Lucas 17, del 20 al 22. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Dirán: helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. For the kid, stop looking anywhere else. Ya dejen de buscarlo en otros lugares. What you are looking for is within you. Lo que ustedes están buscando está en medio de ustedes. It's up to you. Depende de ustedes. It's up to you. Depende de ustedes. To invite the kingdom of God, to have it. Invitar al reino de Dios. Let me go back again to the example of a child that's in trouble. Vamos de regreso al ejemplo que mencionábamos del niño que está metiendo la mano en el horno. The father, like Pastor Pedro, el papá, como el Pastor Pedro, will pull the hand from the fire. Va a apartarle al niño la mano del horno. I say no more. Le dice: no, ya no más eso. But unless that child decides to stop. Pero a menos que ese niño decida dejar de hacerlo, the trouble will continue. El problema continuará. You know, all we do is to encourage our children. Todo lo que hacemos es animar a nuestros hijos. When a child is trying to learn to walk, cuando un niño está aprendiendo a caminar, we show him, dude, try to walk. We encourage him. Nosotros le animamos y le decimos: a ver, un pasito, camine pues. Like Jesus Christ. De la misma manera hace Jesús. He was trying to encourage us. Él está animándonos. Enter. Entra. Enter the highway. Entra por el camino. Strive to enter. Lucha por entrar. You have to do it yourself. Porque tú tienes que hacerlo tú mismo. I have given you everything. Yo te he dado todo. I'm your father. Y soy tu padre. I've been pulling your hand from the fire many times. Yo te he estado sacando la mano de la candela muchas veces. But now you have to grow up. Pero ahora es hora de que crezcas. You. Tienes que crecer. It's within you. Porque está dentro de ti. I'm not going to come and stop it for you. Yo no voy a venir y a detener esas cosas por ti. I'm here as a father encouraging you to walk, to do something. Yo estoy aquí como tu padre animándote que camines, que hagas algo. But I can't walk for you. Pero yo no puedo caminar por ti. You have to get up and walk by yourself. Tienes que levantarte y caminar por ti mismo. That's how God is. Así es nuestro Dios. That's why he says. Y esa es la razón por la cual él dice: wash yourself. You have to wash yourself. Es necesario que se limpie. Remove that thing that is stopping you from coming to me. Que te libres, te quites de encima eso que te impide venir a mí. Enter. Entra. You have to be the one to enter. Tú tienes que ser el que entra. It's within you. Que está dentro de ti. It's up to you. Y depende de ti.
That's why last week. Esa es la razón por la cual la semana pasada. We were saying. Estábamos diciendo. If you know the purpose. Si tú conoces el propósito. You set up your objective. Y te has establecido el objetivo. Then you must have understanding. Entonces debes tener entendimiento. The priority. De las prioridades. How important is this to me? ¿Qué tan importante es esto para mí? That's what we're here tonight. Esa es la razón por la cual estamos aquí esta noche. As I said before. Y como dije antes. Those who are of God. Aquellos que son de Dios. When they hear the truth. Cuando ellos escuchan la palabra. They will want more and more of the truth. Ellos van a querer más y más y más de la verdad. Because only the truth can set us free. Porque solo la verdad nos hará libres. So I'm not expecting that you're going to get everybody everywhere to come and listen to this. Entonces yo no estoy esperando que todas las personas de todos los lugares vengan y escuchen esto. But those who are drawn, those who are his. Pero aquellos que le pertenecen a él, aquellos que han sido acercados a él. Can you read please John 8:47? Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Those who are of God, they will hear God's message. Aquellos que son de Dios van a oír los mensajes de Dios. That's why I will thank God every single day. Y esa es la razón por la cual yo le daré gracias a Dios cada día. For the church and the pastor in Cali. Por la iglesia y el pastor en Cali. They had his truth. They had God's truth. The heart? No, they understood God's truth. El entendimiento, el oír trae entendimiento de la verdad. And regardless that he was using a man to speak it. Y independientemente de que Dios esté usando a un hombre para que le hable a otro hombre, they humble themselves. Se ha humillado a sí mismo. They become even more hungry. They want to know more. Y tiene aún más hambre, quiere ir más hacia adelante. And for that, God will never forget you. Y por esa razón, Dios nunca te olvidará a ti. I'm not here. Yo no estoy aquí. To be seen. Para que me vean. Or to be heard. O para que me oigan. My prayer everywhere, every day. Mi oración cada día. Lord, let no one see me. Señor, que ninguno me mire a mí. Or hear from me. O que escuche de mí. Because there's only one Savior. Porque solamente hay un Salvador. You listen to his word and the truth. Tú debes escuchar es su verdad y la verdad. If anything comes out of my mouth. Si la palabra que sale de mi boca. That is not in agreement with the word of Jesus Christ. Y no está de acuerdo con la palabra de Jesucristo. Please don't listen to me. Por favor, no me escuchen. I am nothing, just as you, all of us, we are here to learn. I'm here to learn. Aquí todos estamos para aprender. Yo estoy aquí para aprender. I just want to thank God for you. Yo quiero darle gracias a Dios por ustedes. As I told you, it's not going to be too long today. Y como les dije, no va a ser muy largo hoy. But I want us to do this. Pero yo quiero hacer esto. There's something which the Bible told us. Hay algo que la Biblia nos dijo. He said today. Dice hoy. Today. Hoy. If you hear his voice. Si tú oyes hoy su voz. Not tomorrow. No mañana. Because we don't know what's going to happen mañana.
porque no sabemos qué va a suceder mañana. No, no, today. No sabemos hoy. Seize it, take it. Tómalo. Eat it. Cómelo. Drink it. Bébelo. Breathe it. Respíralo. Let it become you. Permite que se convierta en parte de ti. Can you read me Hebrews 37 to 8? Vamos al libro de Hebreos, capítulo. Por lo cual dice, 37. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Today, if you hear it, please accept the word that is preached. Si oyes hoy su voz, acepta su palabra. But what is growing up? I want us to grow up. God wants us to grow up. What is growing up? Pero Dios quiere que nosotros crezcamos. ¿Qué es eso de crecer? Pastor Pedro, Helen, everybody. What is growing Pastor up? What Pedro, is Arturo. Grown up? ¿Qué es eso de crecer? Zero. That was. When I say I've grown up, what is it that I have grown up? Cuando decimos yo he crecido, ¿qué quiere decir eso? That's all. If you answer me that, we close. Si alguno sabe decir eso, cerramos. Being spiritually mature. Understand? Ser espiritual y maduro. Yeah, being spiritually mature. Be mature. No. Let's forget about spiritual. Okay. Olvidémonos de espiritual. If a child say, oh, my child has grown up. What, y si decimos, ay, mi niño ya ha madurado. ¿Qué estamos diciendo con eso? Ya el entendimiento. That he has understanding. That's very close. When you say grown up. Cuando decimos creció. It means elimination, removal. Significa eliminar, quitar. Of foolishness. De las necedades. And childishness. Y de las niñadas. Foolishness is wickedness. Las necedades son debilidades. If I said I've grown up in the Lord. When I say sorry. If I say I'm grown up now in the Lord. Si yo digo yo ahora he crecido, he madurado en el Señor. That means I've overcome my sins. Eso significa. That you means, understand what I'm saying? That means I cannot hear very well. That means what? Sorry. That means that I have overcome my sin. Quiere decir que yo he vencido al pecado. That means I don't go back. What makes a fool a fool? ¿Qué hace de un necio un necio? Come on, Helen, all of you, Lucero and everybody. What makes a fool a fool? ¿Qué hace de un necio necio? Que sabiendo hacer las cosas no las hace. That knowing how to do things, he doesn't do them. He doesn't what, man? That knowing how to do things, he doesn't do it properly. No. No. It's close, not the same. What makes a fool? Un necio es el que sigue haciendo la misma cosa over and over and over. Is the person, the fool is the one who goes, continues doing over and over the same wrong thing. Bravo, Freddy. That's a fool. Ese es un necio. A fool hears here, he goes out this way. Al necio le entra por este oído y le sale por el otro. Read Proverbs, please, 26:11. Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Sí? He goes back to again. Ven ustedes, él va de regreso a hacer lo mismo. That's why, give me Proverbs. Read Proverbs 22:15, please. Esa es la razón por la cual vamos a leer en Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Yes. Foolishness is all the time in the heart of the child.
La necedad está en todo tiempo en el corazón del muchacho. But what is the rod? ¿Y qué es esa vara de corrección? But somebody is foolish. God said that if he's foolish for a long time, Dios dice then, que si el muchacho ha sido que si el muchacho ha sido necio por mucho tiempo. Read Proverbs 29:1, please. Vamos a leer Proverbios. El hombre que reprendiendo endurece la cerviz, o que reprendiendo endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Amen. Amen. Once anybody gets something that he hears from God. Cuando alguien escucha algo de parte de Dios, just do it. Si sientes que es de Dios, hazlo. And if you hear anything that is not consistent with the word of God, y si tú escuchas algo que no es consistente con la palabra de Dios, turn away. Apártate. It doesn't matter whether the person is teaching or preacher or pastor or bishop or pope. Turn away. No importa si la persona que te está enseñando es un maestro, un predicador, un pastor, lo que sea, un papa, un arzobispo. I thank God for all of you. Yo le doy gracias a Dios por todos ustedes. I am very grateful to God. Yo estoy muy agradecido con Dios. Tuesday has become a blessing. El martes se ha convertido en una bendición. A blessing from God that I expect with joy every Tuesday. Una bendición de Dios que yo espero con gozo cada martes. I pray to God that His Spirit will go with you. Y yo oro para que el Espíritu de Dios sea con todos nosotros. And continue to teach you. Y continúe enseñándoles. And your family. Y a su familia. And your relatives. Y a sus parientes. That it may be well with you and your family forever. Que todo les vaya bien a ustedes y a su familia por siempre. No matter whatever you face. No importa a qué se estén enfrentando. Or what you are facing right now. O qué le esté pasando en este momento. Focus on His truth. Enfóquense en su verdad. Stand on that foundation. Párense sobre ese fundamento. Do not turn to the left or right. Y no se desvíen ni a izquierda ni a derecha. Do not compromise. No transijan. And this God will come. Y así venimos, Señor. And do a new thing in your life. Y Él hará algo nuevo en tu vida. He said, when I enter. Él dijo, cuando entre. I do all things. I make all things new. Yo haré todas las cosas nuevas. Todas las cosas nuevas serán. This is what God has put together. Esto es lo que Dios ha organizado. And the gate of hell shall not prevail. Y lo es lo que prevalecerá. Y el enemigo no prevalecerá contra nosotros. Forever. Y Él estará con ustedes por siempre. God bless all of you. Dios les bendiga a todos. If there's any one of you who is sick. Si hay alguno de ustedes que esté enfermo. Whether it's a physical sickness. Sea de enfermedad física. Or spiritual. O espiritual, mental, mental. May God Almighty visit you with His Spirit and His healing. Que sea el Señor visitándote con may su God, espíritu. May God keep you and your family safe. Que el Señor les guarde a ustedes y a su familia. And bless you. Y les bendiga. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Amen.